Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Hagamos una run con Lázaro, ¿vale? Dejemos un poquito de lado a Jacob y hagamos Lázaro. Tenemos que hacer Mother o The Beast, ¿vale? Brimstone Bombs. Esto con... ¿cómo se llama? Con Doctor Fetus. Pero me arriesgo. A ver, con uno de los dos personajes. Nada, paso, tíos. Yo voy a por mis ángeles, normal y corriente, ¿vale? Y en esta partida voy a ir a por Mother. Pam, pam, pim, papi, papam. Y voy a intentar tener un poquito más en claro qué personaje tiene qué cosas para sinergias. Tema de jeringuillas, por ejemplo. Compañeros. Para el cojoinet y demás, ¿vale? Porque en la anterior partida fue un poco cacao. Es que también te digo, con este personaje tener tantas cosas en mente es muy difícil. Aparte que soy imbécil y tengo la cabeza en mil sitios diferentes, pues. ¡Dios! Cubo de Rot. Orbita alrededor del personaje, bla bla bla. Vale, ¿a quién le doy la estampita, chicos? Vale, espérate que no puedo cogerlo aún. Que me han pegado y me han quitado batería. Feel so. Ok, ahora sí puedo. Lo que... bueno, puedo esperarme a ver el boss, ¿no? Turun, tun, tin, tun, tarita, tun, tatu. Puedo esperar a ver cuál es el objeto del boss. Porque si es mejor, quizá puedo sacrificar la estampita. Que no me hace gracia sacrificar la estampita. Pero si tengo que hacerlo, lo hago, vamos. Vale. Una monedita, ahora la cojo. Que no me toque este, ¿eh? Que no me toque. Oh. Atrapasueño con amalgama. Es un buen ítem. Desde luego que amalgama es muy buen ítem. Es uno de esos objetos modificados que a mí particularmente me encantan. Porque reducir los objetos necesarios de cada sinergia a 2 es la polla, ¿sabes? Con la amalgama. Bueno, no que lo reduzca. Es que cuenta como para todas las transformaciones. Es la hostia, amalgama. Bueno, vamos a ver. Tarán. Vale. El cinto, la mierda esa que queda ahí, ¿no? Esto va a ser una elección dura, ¿no? Mira, nuestro amigo Fruity. ¿Cómo se llama este cabrón? El que cuando aparece, si no le pegas, viene a casa y te hace tremenda mamada por la noche. No, es broma, ¿eh? ¿O no? Qué niño chico escuchando eso, perdón. ¿Qué, no piensan los niños o qué? ¡No me toques! Pelotudo. Oh, me jodas, no me jodas, no me jodas, cabrón. No hay forma, ¿no? De coger... no hay forma de coger las dos cosas, ¿verdad? Es que el chupete es muy bueno, tío. Me voy a tener que perder...
Voy a tener que perder el... la estampita. Aquí batería no hay. Me puedo llevar esto. Me puedo llevar el atrapasueños. No, el atrapasueños no me lo puedo llevar porque cambiaría, claro. Porque sé qué objeto hay, pero no cuál es el otro. Así que me puedo llevar esto, me puedo llevar esto. Y... no sé. Llevarme esto, supongo. Da pena dejar la estampita, ¿eh? La estampita es buen ítem. Pero el chupete es mucho mejor. O sea, no hay color. El chupete es la... oye, chaval. Vale, no puedo entrar ahora, ¿no? Lil Clot spawns a blood clot familiar who mimics eyes and movement, shoot direction and tear effect. Este es el de Eve. Pero me lo pueden matar. ¿Ha desaparecido? Ah, no, sí, está conmigo, está conmigo. Qué mono. Ah, pero y permanece conmigo. Au. ¿No lo pueden destruir? No es como el de Eve, ¿no? Pa, 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 pam, pa, pam, pam, pam. Parece que no es como el de Eve, ¿eh? Que no lo pueden destruir. Vale, ¿qué tenemos aquí, gente? La Metal Plate con la bola de Tar. No son malos ítems, ¿eh? Ninguno de los dos. No son malos ítems. Me gustan, de hecho. Voy a coger bola de Tar con este tío. O me gustaría cogerlo con él. Vale, no puedo hacer absolutamente nada. Hombre, si cambio personaje puedo dar vida con el otro. Pa, 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 pa. Corazón azul, por favor, para poder proteger el pacto. Gracias. Me espero al boss para el flip. Sí. Pero ¿puedo llegar a recargarlo con las habitaciones que quedan? No, ¿verdad? Ni de coña, vamos. ¿Puede estar aquí en la sala secreta? ¿O puede estar aquí también? Oh, joder, puede estar en tantos sitios. ¡Ah! Me quiero morir. A ver, bola de Tar con la Metal Play. La Metal Play quedaba corazón. Con el otro. Vale, voy a hacer una cosa. Y es pincharme. Y pincharme otra vez. Vale. He perdido los corazones de alma, no pasa nada. He perdido dos, me queda creo que medio. ¿Me arriesgo? Me voy a arriesgar. Seguramente estuviera aquí arriba. Me gusta el Blood Clot, ¿eh? Me gusta bastante. Esto no me hace daño, vale. No me hace daño. Sí. Se calienta que flipas el boss este, ¿eh? Con las cacas estas de mierda. Invoca muchísimas, coño. Vale, Restraining Divorce Papers. Si me salen con el otro personaje. No puedo bajar a modo, roto con llave. Ah, bueno, en la caja igual me sale, ¿no? Pero... bueno, tengo que hacerlo. Box. Ahí está la llave. Muchas gracias. Lockdown. Vale.
Mira esto. Esto está bastante bien. Tengo que hacer flip. Vale, un poquito de tier delay con este personaje no me viene mal. Eso no lo quiero, ahí no voy a entrar. Tenemos la llave para entrar ahí. Y la sala de Sergar estará aquí, supongo, ¿no? No, ahí no puede estar porque está el boss. ¿Dónde cojones está? Vale, me llevo la bola de Tar. Con este que tiene un poquito de más suerte que el otro. ¡Tarán! Y aquí. Uf, cuidado. Negativo. ¡Tarán, tan, tan, tan! Aquí. Voy a darle 6. Que es lo mínimo que te pide para darte la primera recompensa. Una llave. Vale, podemos entrar a la tienda con ella. Y podemos robar algo. Darán tin tan tun tarita tun tatun papari paru papum. Es un poco mierda todo lo que me estás ofreciendo, ¿verdad? Si robo esto, ¿cuenta como pedestal? Voy a robarlo. Yo creo que no. Ah, igual sí. Pues igual sí, ¿eh? ¡No! ¡Me han roto el blood clot! ¿Pero volverá a salir? ¡Venga ya! Vale, Magician Justice. Putada porque no tengo. Ah, espérate, guárdala entonces. Ace of Hearts, convierte todo en corazones. Ace of Clubs, convierte todo en bombas. Two of Spades, bien. Joder, qué mierda, tío. Rotten Hearts turning to half red hearts when lost. Red hearts turning to rotten hearts while you full health. Ace of Clubs. A ver, puedo sacar bombas de algún lado. ¡Joder, en serio, tío! Y todos estos cofres, pues nada, ¿no? Magician, pues nada. Un poco mal todo por ahora. No, dame esto. Ay, me gasté la llave para entrar a Mother. Bueno, vamos a por The Beast, entonces. Un poco mal todo. Malos objetos, mala suerte, cero consumibles. En fin, todo mal. Un poquito de cada cosa. No me viene mal. Vale, estupendo. Con ese voy bastante bien, ¿eh? Tarán, tin, tarun. ¿El teleport por qué lo hace?
Me gustaría entrar en esa sala roja, ¿eh? Como sea un restart de piso, estaría bastante contento. Bien. Pero espérate, antes de utilizarla, hay que ver si conseguimos más llaves. Tengo Magician invertida con los dos personajes, ¿sabes? A la librería, este sí. Vale, esto pinta muy, pero que muy, muy bien, tío. Libro de los muertos. Libro de los pecados. Y libro de Belial. Bookworm. Vale, y... ¡Oh, mierda! Que no tenía cargado el flip. Es que me pasa todo el rato. Pero bueno, con este tengo Belial. Lo puedo intercambiar. La putada es que ahora voy a salir y este se va a perder, ¿sabes? Entonces con el otro personaje no puedo sacar también Bookworm. Bueno, nada. A ver, tengo Bookworm con el personaje roto, ¿sabes? Pero me habría gustado sacar Bookworm con los dos personajes ahí. Que Bookworm es cojonudo, ¿vale? Es una muy buena ayuda, la verdad. Es un 20-20. Pointy Rip. Y el otro es Bumbo, ¿no? Boom Friend. Convierte las monedas en pickups. A ver, no es malo tampoco. Voy a coger el Pointy Rip. Vamos a cogerlo. Coge eso. Intentar sacar un poco de beneficio, ¿no? Vale. Pum, 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 pum. Tengo la probabilidad de ángeles y demonios sin... What? Ah, porque en el primer piso entramos al demonio, ¿os acordáis? Entramos al demonio en el primer piso. Por el cofre rojo. Qué putada, tío. No tengo 100% de probabilidad de ángeles. Eso me toca un poco... Me toca un poquito eso, ¿eh? ¡Ole! Se va cargando el flip, solo quedan dos habitaciones. Me gustaría que el flip tuviera solo tres cargas. Tres cargas, tío, no seis. ¿Recompensa? Vale, tenía que haberse la dejado a él. Roquita marcada. Pero es la única bomba que tengo. Pero me puede dar llaves esa roca marcada. Y la necesito, para la sala roja. Me encantaría que fuese un restart de piso. Para ganar un piso más de ventaja, tío. Vale, ¿esto qué es? Bombsal Keys. Quería poner la bomba, tío. Quería poner la bomba, tío. Me acaban de joder. Voy a entrar aquí, aunque me quite vida. Tarot Cloth. Vale. O sea, me lo llevo 100%. Aunque tenga que gastar el flip, da igual. Tengo dos llavecitas, puedo entrar a tiendas, a la roja. Mierda. No voy a entrar al boss con este personaje. Que es el bueno, ¿sabes? Voy a entrar al boss con el personaje pocho. ¿Qué me ha dado? Ah, vale, claro, es que no puedo. No puedo esquivar la explosión y también el creep, ¿sabes? Que claro, he entrado con el personaje pocho, tío. Oye, pero no he activado Magician. No funciona.
Me voy a morir, ¿eh? Me falta mucho daño. Ah, es que voy con daño base con este personaje todavía, claro. Compañero, o sea, no puedo. Nunca me había costado tanto pestilencia. ¿Qué está pasando? ¿Lo han bufado o qué pasa? ¿Han bufado pestilencia o qué cojones pasa aquí? Ay, los palillos. ¿Por qué no ponen el objeto bueno siempre detrás? ¿Por qué no ponen el objeto bueno detrás? O sea, en el reroll. Qué rabia, ¿no? Ay, nada, pierdo los palillos. Casi me matan al otro personaje. O sea, me he pegado 5 veces ese boss. Por favor, dame un restart de piso. Por favor, dame un restart de piso. Mierda puta. Joder, qué cagada. Qué cagadation, tío. Bueno, vamos a la tienda a ver si podemos comprarnos algo. Una bomba más que sea. Mira, un Diplopia del otro lado. Uy. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Te voy a dejar ahí el Book of Shadows. Hay momentos. Hay corazones en la habitación del tesoro. Me hacen falta. Me hacía falta una bombita también. Dios, que me lo estoy pasando con los consumibles. Aquí. Gracias. Vale, vámonos. Voy muy lento. Sé que voy muy lento. Estoy muy jodido también. Lo que me extraña es por qué Magician no ha funcionado. O sea, lo utilicé en el boss y no hizo nada, Magician. Me extrañó un montón. Vámonos. Un segundo. Vale. Le falta rango también a este personaje, ¿verdad? Dispara muy, muy corto. Vale. De full. No. Voy a utilizar esto aquí. 4 y pico de daño. Joder. La caca y el machete. Bueno, voy a coger esto. El machete no lo quiero. Esto me da al menos 5 bombas. Que me están haciendo falta. No estoy teniendo la mejor de las suertes con los objetos, la verdad. Hemos cogido objetos buenos, ¿eh? Algunos son buenos. El chupete. Está bastante bien. Papeles de divorcio también está bien.
Vale, joder, qué joder habitación, coño. Estas son las habitaciones que me gustan. Así de sencillas, así de fáciles, así de rápidas. Esto me gusta. Sala secreta no sé dónde va a estar, ¿eh? Muy complicada la configuración de este piso. ¿El teleport por qué lo hace? La caca esa, rara. ¿La caca que me orbita? ¿Por qué hace teleport? Es que no lo entiendo. Hostias, este piso es... ¡No! 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 Uf. ¡No! Soy muy bueno. Creo que eso es el resumen de esa habitación. Que puede llegar a ser muy bueno. ¿Sabes cómo puedo arreglar a uno de los personajes? Con el Diplopia. Este tiene la cola, ¿eh? Este tiene la cola, por lo cual salen más cofres. Y Guppy. Si me sale otro Guppy y hago Diplopia, saco Guppy, ¿sabes? Con ese. Y aunque no tengo mucho daño, al menos Guppy me carrilea un poco. Este está roto. Este otro personaje está fuerte. Cofrecito. Cofre dorado. Bien. Buenos pickups. Falta una llave, pero bueno. Joder, ¿en serio, tío? Tienes que dispararme con esa... No va a haber pacto, tampoco aquí. Mierda. ¡Ay, mis muertos pisoteados! Necesito vida, como sea. Necesito vida, como sea, de la forma que sea. Voy a coger eso, por supuesto. ¡Ahí va! Calculado. Joder, este tío. Bueno, este tío puede cargarme el flip, ¿no? Coge eso, por favor. Dame un corazón o algo. Nada. Eres un hijo de puta. Tengo que entrar al boss con el otro personaje, con este. Vale, no, con este no, ni de coña, vamos. Espero que la sala en L sea un combate. Tiene que serlo, vamos, por cojones. Vale. Y esto me crea un dilema. Que quiero ver qué hay en la tienda. Pero si entro en la tienda puede haber un keeper y cambiarme de personaje. Así que vamos directos al boss después de esto, supongo. ¿Sabes? Aquí, como en la tienda hay un keeper, estoy jodido, así que vámonos. Ay, sala secreta. La sala secreta puede estar... Puede estar aquí. Por poder. ¿Lo he puesto bien? Vale, no está ni de coña, ¿no?
Hay muchos sitios en los que puede estar. Uf, demasiado. ¿Te mueres? Vale. Me gusta. Pentagrama para este tío. Y... flip. Tiene delay para este tío. Correcto. Y... vamos a la tienda. No está nada mal, ¿eh? Esos dos objetos han estado muy, pero que muy bien. Podría meter diplopia a pentagrama, pero sería yo creo que tirarlo a la basura un poquito. Os lo dije, podía haber un keeper. Y había hecho flip y habría perdido la oportunidad de utilizar libre belial en el otro boss, ¿sabes? Hemos estado bien ahí, hemos estado bien ahí. Eso lo hemos pensado con cabeza, yo creo. Yo creo que eso lo hemos pensado con bastante cabeza. De hecho, puedo darle a este tío para que me recargue el flip. Clear Rune no puedo utilizarla, ¿verdad? O sea, no puedo cogerla de ninguna forma. La Clear Rune lo que te permite es utilizar las runas de forma infinita. ¿Os acordáis de la Blank Card, ¿no? Pues funciona igual. Porque en Repentance la Blank Card ya no funciona con runas. Ahora tienes que utilizar ese objeto, la Clear Rune. Muy difícil de encontrar, por cierto. Sale muy, 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 muy poco. Me salen una de cada 20 runes. O más, una de cada 50. Vale, necesito vida, tío. Como sea, ¿eh? ¡No! ¿Sabes que quería tirar el libro de Belial? Quería tirar el libro de Belial. Acabo de tirar diplopia a la basura. Ay, me duele el pecho. No quiero seguir con esta run. Me duele mucho el pecho. Hostia, qué dolor tirar diplopia. Bueno, no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Quería tirar el libro de Belial, os lo prometo. Wheel of Fortune invertida. ¿Qué hacía Wheel of Fortune invertida? Random dice. Pues lo hago. ¿Qué ha hecho? Ha reroleado enemigos o algo así, ¿no? O quizás un D4, un D6 o algo así. Vete a saber. Voy a coger eso con el otro personaje. Dos corazones. No me juzguéis, por favor, gente. No me insultéis tampoco, ¿eh? Por fin. No me insultéis. No me tratéis mal, por favor, por esa cagada. No puede pasar a todos. Para, pam. Superman. No. Scatter Bombs y el Spelunker Hat. No están nada mal, ¿eh? De hecho, qué remedio, ¿no? Así buscamos las salas secretas. Vamos al principio. Por si se encuentra por aquí. Cosa que dudo, en verdad.
Vale. Aquí no va a estar ni de coña. ¡Que me pincho! ¡Coño! ¡Joder! ¡Es que no puedo esquivar! ¡Con... ¡Ah! ¡Qué asco! Me estoy poniendo muy... muy... me estoy estresando. Me estoy estresando. Es que no he conseguido vida de nada. No. Me muero. I'm gonna die. Voy a morir joven. Pero, ¿Magician? Un momento. ¿Por qué no funciona Magician? ¿Magician no... no daba homing tears? ¿Magician no te daba homing tears? Vamos a romper todas las calaveras por si acaso. Nada, tío. Putada. Ay, por Dios. También la putada de no tener ni un solo pacto, ¿eh? Es que ni un solo pacto, tío. Tiene que habérselo dejado al bumbo. Vale, por favor, dame corazones azules. Putada, tío. A ver, ¿puedo coger BF? Que es tremendo objeto. Esto no, la araña tampoco. Hay que buscar reroll, Member card, la hucha. No. Ahí está. Esto. No quería romper, De verdad, no quería romperlo. Eso es un tier sub y esto es un corazón. Vale, voy a coger primero el corazón y luego vuelo por el tier sub. Tengo dos mierdas orbitándome. ¿Qué es cada cosa, coño? ¿Por qué está bailando? Como si hubiese un objeto de grado 4. ¿Qué cojones? Vale, espérate, abre. Coge el wafer y te... Infestation. Es una mierda infestation, pero bueno. Es decir, ¿por qué persona está bailando? Había un puto wafer ahí. Había un puto wafer. ¡Corre! Ahí está. Vale, rompe aquí, anda. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte aquí. Nada. La otra sala secreta no la puedo ver, ¿no? Porque tengo que estar con el otro personaje. Bueno. Estoy con él. Dios, cuidado. Vale. Hay que combatirlo desde arriba, ¿eh? Ah, perfecto.
Vale, vete a la mierda. ¿Pacto? Pacto del demonio, no, tío. Es que no quiero pacto con el demonio, pero bueno. ¿Qué voy a hacer, tío? He gastado el flip ya. Mira, había un Beathrite. ¿Qué hace el Beathrite con este personaje? Grants a reward if you kill enemies in the order they are marked. Ah, no, la Death List, perdón. Abaddon. Bueno, Abaddon está nerf, ¿verdad? Daño, speed up, first tier, convert all red heart into black heart. Wow, Abaddon, a ver, este es increíble, pero no me queda flip. ¿Me quito un corazón a cambio de Leviatán? Come on, it would be fun. No puedo, ¿verdad? Es que ya no creo que me salgan ángeles, tío. Me llevo esto. Qué remedio, tío. Dame el tier sub. Ah, no me llega. Bueno, puedo robarla. La voy a robar. Toma por culo. Robar una píldora, ¿sabes? Robando una píldora, tú. Bueno, estoy al puto límite. Pero el tier sub lo voy a utilizar con otro personaje. Como este tengo ya casi 6. No lo parece, ¿eh? Por el puto airdrop ese. Por el colirio, tío, no lo parece. Vale, Depths 2. Estoy un poquito nervioso, chicos. Voy a dejar aquí la píldora. Y la cojo con este. Tears up. Vale. Pam pim pam pum. Su puta madre, su puta madre. Perdón. Perdón. ¿Habrá algo aquí? Tenemos un corazón de alma. El compost. Compost estaría cojonudo por llevármelo, Vamos a reventarte a ti. Y vamos a llevarnos el corazoncito. Hay una batería. ¿Qué pasa? ¿Y los ítems? El Diplopia, tío, en el pacto de antes habría sido tan espectacular. Pero bueno, soy imbécil. Sí soy. Las salas secretas, perdón. ¿Qué es esto? The Emperor. Una sala extra de boss. Eso estaba de puta madre, Corazones. Hombre, para una sala de sacrificio. Echo Chambers Inner Child. Echo Chamber con The Emperor invertida. Puede estar un poco loco eso, ¿no? A ver, suéltalo. Pero con este personaje no. Echo Chambers con el otro. Vale. Momento, piensa. Con este personaje no, quiero el otro,
Vale, contigo. Tontín, vale, entonces tú coges Echo Chambers. Tú coges esto. Coges Echo Chambers. Espérate, tengo que tirar un shield. Un flip, perdón, un shield. Un flip para coger esto. Ok. Ok. Y ahora con el otro personaje utilizaremos Echo Chambers con The Emperor. Y cada vez que utilicemos una píldora o algo, iremos a un boss extra. Y puede que nos fedeemos un poquito, ¿eh? Uf, pero necesito recargar el flip antes del boss. Necesito cargar el flip, tío. ¿No hay baterías en la tienda? Yo creo que sí que había una batería, ¿no? Vale, pues voy a robarla. Pues hacemos así. Ole. Perfecto. Mira, Dolly le viene muy bien a este. Tier delay, los corazones los voy a dejar ahí. Flip, vida y corazones. Vale, ahora cada vez que utilice una pastilla o algo con este, me voy a la sala del boss, ¿no? Vale, puede que haya mejorado esto un poquito, ¿eh? Puede que hayamos mejorado un poquito la run ahora mismo. Echo Chambers con boss invertido. Un poco locura, ¿eh? Pero no nos queda otra que forzar al máximo, tío. Vale. Hay que minmaxear al puto límite, chavales. Coge esto, anda. Vale, gracias. Bloodshot y las cacas, ¿no? Uf. No me gustan mucho. Momento, espérate. Uno. Dos. Vale. Podría haber reventado, pero bueno, con Infestation me he hinchado vida ahí. Espérate, que puede haber un corazón aquí. No, no hay. Clan, clink, clan, clun. Gente, voy a ir muy despacio. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Vale, llevo 50 minutos y no hemos llegado ni al pie. 50 minutos de run y no hemos llegado ni al pie de mamá. ¡Qué barbaridad! Necesitamos de full, que está por ahí. A ver si me acuerdo, ¿eh? ¡Oh! Bien. Tengo que buscar de full. Lo que no puedo utilizar de full con el otro personaje, ¿eh? Con el de Echo Chambers. No puedo. Tengo que utilizarlo con este tonto. ¿Dónde está? Aquí está. Vale, contigo. Porque si lo utilizo con el otro, creo que hará de full. No, creo que hará teleport al boss y luego de full. Entonces no servirá de nada. Uff, me pincho mejor, tío. Me pincho aquí mejor. Yo creo que va a ser mejor, ¿eh? Tres y hay cuatro corazones allí. Uff, yo creo que va a ser mejor aquí, ¿eh? Bueno, me puedes dar... Dame algo, ¿no? Tres pinchazos y no me ha dado nada. Vale, puedo pincharme cuatro veces más, ¿no? A menos que consiga corazones por ahí. Vale. El pacto como que me la suda un poco, ¿eh? Yo creo. El pacto me la refanfinfla un poquito.
No tengo flip. ¡Dame algo, coño! ¿Qué cojones, tío? Clan, clin, clan, clun. Me encanta la musiquita de Depths, te lo juro. La melodía de Depths me flipa. Ok. Lo que no me puedo pinchar todo y quedarme un corazón, porque si me muero... A ver, tengo Inner Child, que está bien, pero... No me puedo quedar a un corazón. Vale, ¿este qué hace? ¿Este qué queda? Había probabilidad de que me teleportara a la sala de... Ace of Spades. A ver, esto me viene muy bien. Ace of Spades. Vale, espérate, ¿qué pinchazo viene ahora? Las Troll Bombs. Voy a dejar ahí ese corazoncito. Por si luego puedo curarme y ponérmelo, ¿sabes? Para protegerme el pacto. Mira, puedo entrar aquí. Estigmata. Esto es cojonudo, ¿eh? Esto es cojonudo. Curvet Horn. Vale. Vale, espérate, el mierda seca este. Buena. Y no tiene ni que gastar el flip. Cojonudo, tío. Vale, el Blood Clot. Me da pena dejar el Blood Clot ahí, Vale, vamos a dar un corazón más para que saque las Troll Bombs. Lejos de mí. Ahora sale Gabriel, ¿no? Uriel. No me fío, con la vida que tengo. Pelear con Uriel y que me mate. Tengo Inner Child ya, pero no me atrevo mucho, Premio de consolación. Esto supongo que será velocidad de movimiento, yo creo, Y lo otro es Polydactyl, que me permitía llevar dos trinkets. Dos cartas, dos runas, dos píldoras. No, es un poco mierder, ¿no? Voy a cogerlo con el otro personaje. Que creo que tiene carencias. De War invertida. Un Crawl Space. No está nada mal, ¿no? Mercado negro. Este piso se está descontrolando mucho, Vale, supongo que me da velocidad de movimiento. Le falta velocidad de movimiento, sí. El Polydactyl ese paso. Vale, ¿qué hago, chicos? Geri, recuerda que tienes... Ah, recuerda que tienes lo otro, tío. Lo de Cochambers y los bosses. Espera, tengo el Cochambers y lo otro, tío. Vamos a ver el mercado negro, ¿vale? Vamos a verlo primero. Vale, cuidado. Restraining Order, Blue Map, Voltio, Universo, Options, Bracelets, Starter Deck. No me gusta nada, tío. ¡Coño! ¡Colega! Un respiro, ¿sabes? Madre que os parió, joder. Putos botones. Vale. Options es la polla, loco. Y Pandora Box en Depths 2 son 20 monedas. Pero en Útero 1 son dos objetos de boss. Cuidado,
No, pero no puedo llevármelo, tío. Con este personaje menos no puedo la caja de Pandora, ¿eh? Con el otro sí. ¿Cómo hago esto, gente? Ah, espérate. Blood, blood. Thank you. Vale. Me pincho con este que tiene wafer. Es verdad. Me sale más barato el pinchazo. Cojonudo, tío. Vale, me como dos con este. Y con el otro personaje me cojo unos cuantos también, ¿no? Clan, clin, clan, clun. Puedo dar también un poco de vida aquí. ¿Te rompes, por favor? Mierda. Pildorita. Vale, sabéis lo que significa, ¿no? Extra voz. No para de coger cosas. Vale, sí que sí que sí que sí. Tú coge, bebé. Sin miedo. Chupa, chupa, que es gratis. Uf, otra cartita. Pero esa es de teleport, esa no me vale. No quiero cartas de teleport. Vale, ya estaría, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer así? Balls of Steel. ¡Ah, pero ya no hay boss! Claro, como ya lo hice. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vale, pues... quiero cambiar de personaje. Vale, cógete esto. Flip. Coge esto. Y ahora contigo vamos a coger esto. Tuve que haber cogido la carta. Realmente este combate era innecesario, ¿eh? Gabriel era innecesario total. Pero oye, por flexear. Clan, clin, clan, clun. Vale, tengo de full. Pero puedo bajar. Puedo bajar aquí. Me puedo llevar... Ah, me pide tres corazones. No quiero dar tres corazones. 4,5 voltios. Bloom up. Starter deck. Nah, no me va a llevar nada. Tengo un problema realmente. Tengo que darle de full al otro personaje, ¿no? Pero claro, el otro personaje tiene Echo Chambers. Mierda, ¿cómo hago esto? Espérate, ¿estoy jodido? Un momento. The full... ¿Cómo puedo hacer esto, tío? Ace of Spades. Pero si el otro tiene Echo Chambers. Creo que voy a tener que arriesgarme entre la Cursed Rune.
Y hacer el combate con Mother con este personaje. Por favor, que hay un combate aquí, por favor, un combate. Mierda, tío. Patita de Guppy, ¿eh? Patita de Guppy con este personaje que es el que tiene la cola. ¡Ay, Dios! No puedo hacer flip. Así que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Ah, no, que es un Vegar de bombas. Es verdad, es un puto Vegar de bombas. ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil es este personaje, tío! ¡Te destruye el cerebro! Creo que no hay forma humana de hacer esto, ¿eh? En la tienda ya no hay nada. Esto es un Vegar de bombas. Creí que era un Vegar de baterías. I'm fucked. Pues tendré. A ver, se abre la voz rush también. Pero la voz rush me cambiará el personaje. Hagamos una cosa, soltemos esto aquí. Vale, da igual lo que cogemos. Cógete esto. Parasitoide. ¿Qué es esto? Woolen socks. Vale, si cojo parasitoide. ¿Me hará swap? Biblia satánica. Ok. Pues suelto la carta. Vaya lío de tres pares de cojones, eh. Vale, suelta la carta. Cabronazo de mierda. Y nos vamos. Tengo el flip cargado. Bien, puedo coger la patita. Puedo coger la patita de Guppy. No, lo he hecho mal. No puedo hacerlo, no puedo cogerla. Con este personaje no. Pues tendría que hacer flip dos veces. Mira, me la suda, tío. Bueno, puedo intercambiarla, ¿no? Con algún otro altar. Vale. Pues ya estaría, vámonos. ¿No me dejo nada? Qué dolor de cabeza, por favor. Una hora y apenas estamos empezando el camino. Qué absoluta demencia. Pildorita de Tears Up. ¿Sabéis lo que significa esto, no?
Creature contra Mother. Se me ha crasheado el juego. No te puedo creer. No te lo puedo creer. Se me acaba de crashear. Es que claro, como voy a luchar contra... ¿Cómo voy a luchar contra Mother, tío? Con la puta cochamber de boss esta. Pues como se me ha crasheado el juego después de hora y media destruyéndome el cerebro, me desinstalo el Isaac, ¿eh? Es que me lo desinstalo. Me lo desinstalo, tío. Por favor, empieza del principio del piso. Ay, me pica la nariz. Ay, perdón. No te creo, tío. No puede ser. No tiene que... O sea, esto no puede estar pasándome a mí. Un segundo, ¿vale? Por favor, déjame reanudarlo. Vale. Es que te imaginas que podrá ser Mother y The Beast. Habría sido una locura eso, ¿eh? Una mierda, loco. Puedes ofrecerme algo mejor. Wheel of Fortune. Torone. Pues... voy a dejarlo ahí. La píldora y la cojo con el otro. Mira, The Empress está muy bien con este. ¡Ay, coño! Que había otro botón allí. YOLO. Full YOLO, eh. There's options. Pues me lo llevo, why not. Meto flip y me llevo esto también. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Ay, tus muertos pisados! Qué asco de sala, ¿eh? Vale. Vámonos de aquí. Spence, it's gone. I spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean it's gone? How long you have spent your savings? ¡Ay! Así me da, güey. La blue key, no. Bueno, espérate, me quiero llevar esto. ¿Mm? Ah, que no conseguí. Espérate, ¿puedo coger esto? Flip 20-20, ¿no?
Claro, no cogí la sal tesoro del piso anterior. Pues ojito, ¿eh? Había un 20-20 muy rico, papi. Si encuentro un altar, puedo dejar la patita, ¿eh? Que la coja este. Aunque bueno, ya a estas alturas no creo que termine Guppy, ¿no? A estas alturas dudo bastante conseguir Guppy. Vale. Destructing and disturbed. Shut up, Maggie. Shut up. You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us, not abandon yourself. Vale, voy bastante bien, ¿no? Muy fuertecillo. Pumba. Como hemos remontado esta run, ¿eh? Ha sido espectacular. La remontada de picarda que hemos hecho en esta run ha sido de libro, tío. Voy a coger todo. Por si hay algún Vegar. Lucecita, bien. Au. Pray for your salvation. Come, pray with us, Aizen. Au. Ay. Soy malardo, güey. Vale. Báseme en dos. ¿No? Sí. Había una cracket key ahí, pero me suda la polla. ¿Altar? No hay, ¿verdad? Voy ya volando. Ya ni pienso. Vale, voy piloto automático. Ya me da igual pedestales, me da igual sinergias, me da igual todo, tío. Disparó un montón de lágrimas, ¿eh? Por el 2020. Más bookworm, más joder. Más el blood clot que imita tus lágrimas, por cierto. Vale, basement 1. We need you. Your son needs you. ¿quién es este? Please don't leave us. Con este no puedo utilizar nada, pues tengo el eco chamber. Carga rápido la Biblia Negra, ¿sabes? Como tienen lo de los cables estos de coche.
Es que me atan igual que me peguen. Toma. Pues este Blood Clot, este coágulo, es mucho más poderoso que los de Eve. Que los de Eve duran un hit. Y se separan todo el rato. Este se mantiene unido, tío. Vale, voy a dormir para si me curo. Thank you. ¿Qué hay aquí? Vale, lo otro me da igual. No, no voy a gastar el flip ahí. El flip hay que gastarlo para tanquear. Si te están matando a uno, flip, ¿sabes? Au. Bueno, un poco falso, ¿eh? Todos estos hits son un poquito falsos. Mierda, ahí me... Bueno, qué mal estoy jugando, por Dios. ¿Será la grabación de algún programa religioso? Lo que suena de fondo, ¿vale? Las voces. Buenas, Herier. No, hombre, no. ¡Qué pesado eres! Vale, ¿me harás swap? Hazme swap, porfa. Vale. Coño. Me da al final. Bueno, tengo wafer con este tío. ¡No! ¡Hostia! Que te hace swap con cada bicho. ¡Hostia! Putada gorda, ¿eh? Putada gordísima. Buenas, Herio. Ah, bueno, mira. Voy cargando la Biblia Negra pegando aquí. Sí, pero no puedo pegarle a él. Ahora. Combate más largo de la historia. Vale. Putada. Vale, esto es swap, ¿no? Vale, creo que The Beast lo hago ya con el... con este. Mierda, tío.
Estoy jugando como el orto, eh. Uf, este me va a costar. Me encanta la capucha. ¿Este va a costar? Puede que sí. Me quité la mitad de la vida. Tocadito, ¿eh? ¡Cabrón! The Beast tetona. Las arañas azules que caen a la lava, imagino que le dan, ¿no? Qué bien hecha está, eh. Ay, cojones, nunca me acuerdo qué hace la carga esa. Está muerta ya. Qué guapo me sigue pareciendo este combate, tío. Qué espectacular me sigue pareciendo este combate, de verdad, eh. Me sigue pareciendo una maravilla de combate. Ojalá algún mod con un combate así, ¿eh? Ojalá. No te creo. ¡No te puedo creer! Me han dado el logro. Salvation. Me han dado el logro, ¿eh? Pero quiero ver si está la completion mark. Porque como no esté la completion mark... Voy a tener que repetirlo, ¿eh? Su puta madre. El logro me lo han dado, o sea, ha contado como muerte. Pero tiene muchos bugs, ¿no? Jacob y Esau. Jacob y Esau. El Lázaro. Bueno, Jacob y Esau también. Creo. Pero Lázaro tiene muchos bugs. Este personaje, ¿eh? Se crashea mucho. Y ya no es por mods, ¿eh? Es el personaje de en sí. Tiene demasiados bugs. De hecho, hay uno. Hay un bug que nos pasó a Riglock y a mí. Que si coges... ¿Cómo se llama este objeto? El fantasmita blanco que explota. A ver, espérate. No está la completion mark. Bueno, ya veré lo que hago. Seguramente lo repita. Pero no lo haré aquí, ¿vale? El vídeo está demasiado largo. Pues hay uno que es el fantasmita blanco este. ¿Cómo se llama, tío? Que lo coges... Coges la runa y sale el fantasma y explota. Pues si lo coges con uno de los dos, al cambiar, el juego como que se... El juego deja de entender que tienes el ítem porque lo tenía otro y ese personaje ya no está. Y se crashea. O sea, es una cosa absurdísima. En fin, que espero que os haya gustado el vídeo, que estaba espectacular. Y nos vemos. Chao.